el anochecer. Red Bocari. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para sanarme. Sanarme, sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, queridos cristoyentes. Los extrañábamos, nosotros mucho a ustedes. Ya anhelábamos poder regresar a este espacio que en el Seminario Diocesano Mayor Santiago Apóstol de la Diócesis de Fontibón se convierte en una oportunidad para todos nosotros maravillosa de cada jueves crecer en este espacio de la vocación, de compartir con ustedes nuestra vocación, el entusiasmo que tenemos de seguir a Dios nuestro Señor. Los extrañábamos, casi un mes que no habíamos estado por aquí por cuestiones de organización, pero ya estamos acá otra vez con ustedes, felices de poder compartir este anochecer en Cristovisión, compartir esta red Vocare, esta red de vocacionados, de llamados. Como siempre, hemos preparado un programa para ustedes, pero además lo queremos vivir con ustedes, como siempre invitándolos a participar. Ya les iremos diciendo cómo va a estar el tema de las redes sociales, nuestro tema del día, cómo vamos a llevar esta temática vocacional. Y por eso a María Santísima, que hoy la celebramos en su fiesta de la Natividad, le encomendamos este espacio, este anochecer, esta red Vocare, esta intención que siempre llevamos en el corazón de suplicarle al buen Dios que no falten obreros y obreras para su mies. Especialmente en este tiempo de tantas cosas que vemos, cuánto más necesitamos esa presencia alegre, vocacional, entusiasta, feliz de querer entregar la vida por Cristo nuestro Señor en este mundo que nos ha correspondido vivir. Y si es de hablar de alegría, por supuesto, siempre y en primer lugar, la alegría y el gozo de nuestros seminaristas, que también los extrañaban a ustedes mucho y que sé que ustedes también los extrañaban, y por eso ellos también están muy contentos de estar aquí. Y de felices, pues aquí los vamos saludando, a los más felices de este espacio
de vivir la vocación y de compartirla. Cada uno irá haciendo la mejor cara de felicidad que tenga para hoy. Ustedes ahí nos irán contando después quién hizo la mejor cara de felicidad. El único que no se va a decir muy feliz es nuestro músico, porque siempre lo dejamos un poquito solito. Aquí le hacemos barra a nosotros del otro lado, pero el resto estamos aquí apoyando. Ustedes irán diciendo ahí a ver quién hizo la mejor cara de felicidad en este día. Así que bueno, arrancamos. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, padre, hermanos, queridos cristovidentes. Qué alegría de verdad poder reunirnos. Como la felicidad no es solamente un sentimiento externo, el corazón también está lleno de gozo. Y es porque el Señor está con nosotros y estamos alegres. Es porque el Señor a cada uno nos ha llamado, a cada uno nos ha elegido y estamos aquí respondiéndoles. Y cuando el Señor llama, llama con alegría y con gozo. Y entonces uno no tiene más sino que responderle también con ese mismo gozo y con esa misma alegría de aquel que nos ha llamado para seguir construyendo juntos una cultura vocacional. Entonces, pues, bienvenidos, queridos cristovidentes, a este su programa Red Vocare. No, pero no. Se embolató la cara de la felicidad para el concurso, es que, ¿cierto? No, porque el concurso. Al concurso. A ver, tu cara de felicidad. Pero ahí va mi cara de felicidad. Para la foto. Pero para poder ganar, examinen el corazón para poder ganar. No hay cardiólogos, le toca así nomás. A ver su cara de felicidad. Ahí está. No, bueno. Ustedes entenderán, cristovidentes, no siempre es tan fácil ser espontáneos en la televisión, pero bueno, ahí estuvo la cara de Felipe, la dicha, la felicidad, la vocación, del ánimo de estar aquí con ustedes, animados por María Santísima, que hace nacer lo mejor nosotros para todos ustedes. Y bueno, seguimos con nuestros invitados. Vamos con el siguiente concursante en esta noche. De su cara de felicidad, Sergio. Sergio, buenas noches. Era Michael, pero bueno. No. Muy buenas noches, querido cristovidente. Pues para nosotros es una alegría poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Esperemos y esperamos que ustedes nos estén extrañando allá desde sus hogares. Y por eso vamos a compartir esta noche. Y estamos de fiesta con Nuestra Señora, Nuestra Santísima Virgen María en su natividad. Y es por eso que debemos estar siempre alegres, con una sonrisa en nuestra a mostrarla a cada uno de ustedes, esa sonrisa especial donde mostramos la alegría de Dios. Entonces vamos allá a través de sus casas a sonreír. Y en la persona que esté a su lado allí en su casa, o si vas en el transporte público, pues mira hacia su lado y sonríale. Y acá también vamos a sonreírle a los que estamos acá. Sonríe al que está a tu lado y Dios te bendiga, y Dios es alegría y felicidad. Bueno, pero otro que embolató. Pero vamos a la foto para el concurso. La foto del concurso de alegría, a ver. Cadera así. La otra sí. Eso. Debemos decir que la fanática de ese programa de Felipe puede ser más grande que la de Sergio, así que los invitamos a que vayan calificando esa cara de alegría, de vocacionados, de felices, porque es la alegría que queremos impregnar. Les decía ahora en la Eucaristía que nuestro seminario, Dios mediante, la próxima semana va a estar en Genesano, Boyacá. Allá estamos invitados a la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. Se llama la parroquia en Genesano. Vamos a estar de misión la próxima semana, así que si nos ven allá en Genesano, esperen que por allá van a ir estos seminaristas entusiastas a golpearle a su puerta, a hablarle el amor de Dios, que es lo que más nos gusta hacer. Bueno, vamos ahora sí a presentar nuestro tercer acompañante, nuestro tercer seminarista que está aquí con nosotros, siempre, que prepara también con nosotros seminaristas con mucho cariño en este programa y que los saludamos en esta noche y lo invitamos a compartir su alegría. Michael, buenas noches, Michael. Buenas noches, padre, buenas noches, hermanos, queridos cristovidentes, muy buenas noches. Pues qué alegría compartir este jueves con ustedes, que ya lo extrañábamos, ya en nuestro corazón estaba esa alegría. Bueno, ya merito, y sí, aquí estamos con la ayuda de Dios encontrándonos un jueves más. Es que la felicidad, la emoción me tiene embargado. Entonces, qué alegría poder compartir con ustedes este programa, este su programa de Red Vocare.
Entonces, oiga, padre, también entonces que los cristovidentes nos envíen a las redes sociales del canal sus caras de alegría, ¿no? Por habernos vuelto a ver. Claro, entonces que nos manden ahí a las historias de Instagram del canal Cristovisión esas caras de alegría. Entonces, nada, padre, muy contento y muy feliz por estar aquí con claro los cristovidentes. Claro que sí, porque la fiesta de la natividad, eso trae en todos los nacimientos, alegría, gozo, esperanza. Saludamos a través de este... de esta fiesta, todas las mamás que están en momentos de gestación, que están esperando ver el rostro de esos hijitos, de esas hijitas que van a nacer, a pesar de las dificultades que puedas tener, alégrate hoy con María, porque todo nacimiento, toda vida es un proyecto de Dios que se va a desenvolver en ese vientre que tú has puesto para que viva esa vida que Dios ha regalado. Y también para los papás que ayuden, que cooperen en esa alegría, así como José ayudando a María, recibiéndola y cuidándola. Así que con todos esos sentimientos de alegría, ahorita más tarde, cuando vuelva a entrar la intervención musical, le vamos a decir a Sergio que haga su mejor cara también de alegría para el concurso. Ahí ustedes irán diciendo, a ver, a qué seminarista mañana le permitimos ir tarde a la oración como premio de alegría. Bien. Así que al que se gane el premio mañana podrá dormir hasta las 5 de la mañana. Así que bueno, pues bueno, hermanos, estamos aquí con ustedes, contentos, felices de compartir nuestra vocación con cada uno de ustedes en este día que queremos, a propósito de la celebración de mañana en la iglesia que San Pedro Claver, precisamente por eso se celebra todo este tema, jornadas mundiales en torno a los derechos humanos, pues queremos tratar nuestro tema, que es la misericordia y la vocación. De eso vamos a compartirles en este día todo lo que hemos preparado. Y pues bueno, entonces en las redes, Michael, cuéntales a nuestros queridos cristovidentes, además de ir calificando esa rostro de alegría, ¿cómo se podrá hacer cercanos a esta experiencia vocacional y a nuestro tema de hoy? Bueno, padre, vamos a poner una condición para el concurso, ¿no? Entre nosotros, porque no se vale el voto de nuestra mamá. ¿Listo? O sea, es la primera regla, ¿no? No se vale el voto de nuestra mamá, ¿no? Solo de los cristovidentes. Porque para nuestras mamás todos somos ganadores, ¿no? Entonces no vale. Pero, queridos cristovidentes, los invitamos a todos ustedes que también se unan a las redes sociales del canal Cristovisión. Para el Facebook Live vamos a estar ahí leyendo todos sus comentarios. Pero sobre todo para que ustedes se unan, participen de la temática de esta noche, como ya la decía el padre Javier, que es la misericordia y la vocación. Por eso les tenemos una pregunta bien bonita a todos ustedes para que nos puedan acompañar, y es: ¿cómo practicas, cómo vives la misericordia en tu día a día? Qué bonito eso, ¿no? ¿Cómo practicas las obras de misericordia? Entonces, para que nos vayan compartiendo cómo las viven, cómo las practican en su día a día, para que se unan. Y recuerden, queridos cristovidentes, que hoy vamos a estar recibiendo sus llamadas, ¿no? Entonces, recuerden comunicarse al 747-0710, porque vamos a estar recibiendo sus llamaditas para que participen en el tema del día. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, como siempre, poniendo en manos del Señor este programa, este espacio. Vamos con nuestra oración. Oremos. Así es, queridos cristovidentes, vamos a iniciar siempre con la oración, colocando y disponiendo nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, todo nuestro espíritu en manos del Señor, este espacio vocacional, este espacio de misericordia que el buen Dios, que el Padre Celestial nos enseña amar, y ese Padre tan misericordioso que es con cada uno de nosotros. Por eso, pues, nos vamos a iniciar ahí. Oramos también por cada uno de los enfermos que nos ven a través de nuestras redes sociales, de tu canal Cristovisión, a todas las personas que también oramos por todos los presos, los privados de la libertad, aquellos que se sienten solo. No estás solo, querido hermano. Cristovisión, tu canal, está con usted. El Seminario Mayor Santiago Apóstol está acompañándote. Vamos a orar especialmente por usted. Y pues vamos a iniciar buscando también nuestras Sagradas Escrituras, buscando el capítulo, el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 25,
versículo del 35 al 46. Vamos a ir buscando, si estás en la mesa, te vas a sentar, si estás allí en tu cuarto, ponte cómodo para poder que la luz del Espíritu Santo sea quien toque lo más profundo de todo nuestro ser, que sea Él quien hable en esta noche, quien te hable a ti, querido hermano, para escuchar la voz de Dios, quien habla al corazón, la voz de la conciencia. Y iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no visitasteis. Entonces dirás también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá: En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán esos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio pedimos también la luz del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir, para poder encontrar el rostro de Cristo, para poderle decir: Señor, aquí estás. Si hoy estás pasando por un momento de dificultad, de inquietud, de desierto, que no puedes encontrar al Señor, el Señor nos invita hoy también a encontrarlo en ese hermano, en ese indigente, en esa persona que tiene sed, en esa persona que podemos encontrar en el Transmilenio. Allí está el Señor, pidiéndonos un vaso de agua, pidiéndonos para poder tener un techo, aquellos hermanos que no tienen un techo. Hoy el Señor nos pide que seamos cooperadores de ese reino aquí en la tierra, dándoles a cada uno de ellos una parte de nosotros. Aquellos hermanos y que por nuestros afanes nosotros no podemos encontrarlos, no podemos encontrar a Dios, o los ignoramos en esa cultura del descarte, en desecharlos, que quizás ellos no son nada. O quizás por mis preocupaciones o por mis afanes, pues yo corro, tengo que ir rápido a la universidad y no me doy cuenta que ellos están allí. Y hoy estoy dejando a otro Cristo en la tierra, sin nada, sin ropa, y sabiendo que yo puedo darle lo mejor en mi vida, en mi ser. Con lo poquito que tengo puedo ser. Ustedes se preguntarán hoy: no, yo no tengo casi nada. Pero con eso mismo poquito que tiene, Dios lo hará grande. Dios lo que quiere ver es esa disposición de nuestro corazón,
en quererlo compartir, en querer incluir a esa persona que todos descartan. Pidamos al Espíritu Santo que encienda nuestro corazón, que podamos encontrar en la otra persona a Dios y que podamos tener en nuestras vidas una pausa. Esa pausa para encontrar a mi hermano que estaba perdido y que tiene hambre, que tiene sed. Para saciarlo corporalmente, pero que también podemos saciarlo espiritualmente. Que tengamos un corazón de carne para poder ver en mi hermano, en mi propia familia, poder ver a Cristo que está necesitado. Gracias damos a Dios por ese evangelio, por enseñarnos, por ser misericordiosos. Pidamos al buen Dios que tengamos un corazón misericordioso, un corazón que da sin querer recibir nada a cambio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues ya en esa presencia de Dios ya hemos iniciado nuestro programa con pie derecho, poniéndonos bajo esa protección de nuestro Dios. Pero como siempre, como todos los jueves de Red Vocare, tenemos siempre a nuestro invitado de lujo, a ese invitado que nunca falla a nuestro programa. Por eso vamos a recibir y vamos a ver las palabras que hoy nos ha preparado el Papa Francisco. El mensaje. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. El mensaje. Y el Santo Papa entonces introduce este momento de enseñanza. ¿Qué mejor él que desde su cátedra enseñarnos a amar? Una cátedra que el Papa ha usado no para, bueno, por decirlo así, no para gobernar ni regir, sino para poder amar y servir. Y es que la misericordia parte de lo que nosotros mismos hemos recibido del Señor. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Un amor que parte de Dios. Es que la iniciativa del amor, de la bondad, de la ternura, de la misericordia solamente puede partir de Dios mismo. De manera que si nosotros amamos, si nosotros podemos vivir esa misericordia, es porque la iniciativa ha sido del Señor. No de nosotros porque somos muy buenos, no. Sino de un Dios que es muy bueno, que es amor y que es misericordia. Pero ¿qué es eso de misericordia? Cuando hablamos de misericordia nos referimos necesariamente al corazón, cor cordis, ¿cierto? Ahí Sergito que está estudiando latín y griego, pues tiene muy fresquito eso todavía, ¿cierto? Y miseri hace referencia entonces a poner mi corazón en la miseria de la otra persona, porque Dios mismo ha puesto su corazón en mi vida. No sé si de pronto alcanzan a ver el cuadro que tenemos aquí al lado.
en el que la mujer está en el suelo y Jesús, en vez de juzgarla, el Señor mismo la levanta. Está el Señor Jesús poniendo su corazón en la miseria, en el dolor de aquella mujer que está siendo segregada y juzgada por la ley, por el culto y por un sistema social machista. Pero también al hablar de misericordia, nos referimos, bueno, misericordia en siguiendo la línea latina, pero es necesario también referirnos a los griegos, al esplexinomai, ¿cierto? Cuando hablamos de esplexinomai, es necesario recurrir a la imagen de una mamá que está dando a luz, porque tiene dolor de entrañas para poder dar vida a ese hijo, a esa criatura que tiene unido a ella misma, ¿cierto? Entonces, ese esplaxinomai es un dolor de entrañas, mientras que en los latinos la referencia está en el corazón, en los griegos la referencia está en las entrañas. Con dolor de entrañas, con ese amor eterno te he amado, con ese dolor entrañable, ese amor de un Dios que es papá y que es mamá, siguiendo por ejemplo la teología de Leonardo Boff, un Dios que se entrega, que se dona, que le duelen sus entrañas maternales cada vez que nosotros pues estamos en sufrimiento, estamos en pecado. Por eso la preocupación del Papa por los que son descartados, por los que tienen hambre, por los que no tienen un trabajo digno, por los que son explotados, por los marginados, por los segregados de la injusticia, son silenciados. Viene entonces ese amor de nuestro Dios que nos impulsa a anunciarlo con nuestra manera de vivir, que nos impulsa a hacer testimonio, que nos mueve también a obrar y a ejercer misericordia, porque es que Dios mismo ha sido quien ha dado esa misericordia, es ese sentimiento que parte de Dios. Ahí está la razón y la base de nuestra moral cristiana, que no está en un conjunto de normas de esto es bueno y esto es malo. Ahí no está la moral cristiana, porque la moral cristiana no es un conjunto, no es un qué, no es un cómo, no es una lista, sino que es un quién. La moral cristiana es una persona, es Jesucristo nuestro Señor. De manera que la persona que vive en moral cristiana es aquella que se parece a Jesús. Es aquella persona que sale de sí mismo para encontrarse con la miseria propia y con la miseria y el dolor también del otro. No mueve un sentimiento de fama, porque es triste ver a veces, incluso algunos cristianos, obrando misericordia, pero solamente para poner una etiqueta y una foto en las redes sociales. Bueno, puede que haya misericordia, pero la auténtica misericordia, como el auténtico amor, es gratuito. No busca nada a cambio. No es yo te doy para que tú me des. No es hoy por mí, mañana por ti. No, no. La misericordia es gratuita porque viene de ese impulso de aquel que me ha amado primero. Por eso quiero traer pues también el testimonio de una religiosa asesinada el día de ayer, una religiosa italiana, María de Coppi, quien fue asesinada por hombres armados en el norte de Mozambique. ¿Qué movería a esta hermana a morir por Cristo, si no sería únicamente el amor gratuito de aquel que la ha amado y que la ha invitado a obrar con misericordia, a transmitir también esa ternura de ese amor del Señor a través de la caridad, a través de la hospitalidad, a través también de la educación de niños, de jóvenes, a través también de la atención médica? Porque el amor lo mueve y lo soporta todo. Una religiosa de 84 años que seguramente desgastó toda su vida por el anuncio del reino a favor de los más pobres y de los marginados, ¿cierto? Entonces, estos testimonios nos ayudan a entender que es posible seguir amando. El testimonio de nuestros párrocos que aman en gratuidad y en libertad en nuestras comunidades parroquiales y como pastores nos cuidan y nos animan y están ahí en los momentos de necesidad y de dolor, que están acompañándonos. Cada formador de nosotros que con misericordia nos ayudan a ir formando ese corazón para que sea parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Buen pastor, el corazón de tantos religiosos, de tantas religiosas, de tantos misioneros que van por el mundo entero.
que podamos practicar misericordia, porque el Señor quiere misericordia y no sacrificios. Claro que sí, Felipe, muchas gracias por esa meditación, gracias por la mención que haces y a través de este programa, por supuesto, que busca las vocaciones, también hacerle llegar nuestro saludo de condolencia a la comunidad comboniana, allí donde Felipe nos refería, sucedió este ataque, digamos, contra la religión, contra estas religiosas y sacerdotes que están en esta misión en Mozambique. Así que toda nuestra oración, nuestra condolencia. Seguimos orando para que todo el mundo pueda en el orbe expresar libremente su fe, para que haya tolerancia, para que en el nombre de Dios todas las vidas sean respetadas. Y pues bueno, Michael, ¿qué hay en nuestras redes sociales en esta noche? Cuéntanos. Bueno, padre, oiga, padre, nuestras mamás están muy activas en las redes sociales. Mentiras. Todos los cristovidentes hasta ahora nos están viendo. Un saludito muy especial para Orlando Amaya. Un saludito aquí para la mamá de Felipe. Para la mamá de Sergio. Sergio nomás se ríe, ¿no? Un saludito también para Griselda Galindo, que nos expresa que está muy alegre de volver a ver al padre Javier y a todos los seminaristas. También para nuestra querida cristovidente Ana Irene Herrera, también qué alegría poder verla. También un saludito muy especial a Adriana Chavarro. Saludito para Sandra Guzmán, para Luz Lugo. Y nos dicen que practican las obras de misericordia, abajándonos y viendo a nuestro hermano con el rostro de Jesús, ¿no? Entonces ahí está, padre. Claro que sí, porque además nuestro interés hoy es, y ya vamos a empezar con eso, mostrarles cómo aquello que decía Sergio ahora en la oración, las obras de misericordia del Evangelio de Mateo en el capítulo 25, la enseñanza sobre la misericordia, la vamos haciendo práctica también en la vida del seminario, que es lo que vamos a ir conociendo, ¿cierto, Michael, hoy en nuestros videos? Claro que sí, padre. Por eso, hoy o en nuestro primer tip, nos van a hablar un poquito de una experiencia bastante interesante, que a veces algunos tenemos muchos prejuicios sobre eso. Pero, queridos cristovidentes, por lo menos para la abrebocas, los invitamos a ver nuestro primer tip. Tips Red Vocare. Nuestro primer tip. Mi experiencia en la pastoral penitenciaria ha sido de gran bendición de parte de Dios, el llamado que me hace al servicio de las cárceles. Como seminarista, ha sido una experiencia enriquecedora, porque fortalece mi vocación. El ir a las cárceles, tanto de hombres como de mujeres, me permite experimentar la misericordia de Dios, el perdón de Dios y el estar atento a la escucha del hermano. Esta experiencia de pastoral penitenciaria fortalece cada día más el servicio por el más necesitado, el comprender y entender que soy yo quien puede también llegar a ese lugar, el saber que es Cristo quien está en medio de ellos también tras las rejas. Siempre que hablamos con los internos, les decimos, hemos venido a este lugar llenos de alegría para compartir con ustedes y también a visitar a Cristo en la cárcel. Es una experiencia maravillosa, por la cual agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir con esta población, aquellos hermanos que están tras las rejas. Siempre les decimos que estamos para ellos, que su iglesia está ahí. Por eso hay una invitación especial el día de hoy para cada una de las comunidades parroquiales, para que podamos tomar la iniciativa de orar por aquellos hermanos que están privados de su libertad. No sabemos su situación, no conocemos quizá muchas veces lo que puedan pasar estas personas, sus familias. Que sea el momento para cada uno de nosotros poder reconocer que en ese hermano, esa hermana que está privada de la libertad, también está Dios, también necesita de nosotros. Que sea la oportunidad, comunidades parroquiales, para formar grupos los cuales oremos por estos hermanos privados de la libertad, en los que apoyemos desde la oración, la vida espiritual, la vida de estos hermanos. Por eso con alegría vivamos este apostolado. Si alguna persona mayor de edad quiere pertenecer a esta pastoral penitenciaria, también lo puede hacer, puede ir a este lugar y vivir esa misericordia de Dios con estos hermanos y hermanas que tanto lo necesitan. Todos en algún momento nos hemos sentido
necesitados de ese amor, de ese perdón, de la escucha y sobre todo de la misericordia de Dios. Y cuando nosotros somos capaces de vivirla y llevarla a los otros, nos convertimos en esos mediadores ante el Señor para llevar esa misericordia también a aquellos que lo necesitan tanto. Esta experiencia de pastoral penitenciaria enriquece mucho el valor del ser humano, que aunque están privados de su libertad, no dejan de ser humanos. Aunque cometieron un error como cualquiera de nosotros puede hacerlo, están allí y necesitan de nosotros. Por eso, la invitación es a que continuemos orando por ellos, a que quienes puedan vincularse a la pastoral puedan hacerlo y puedan participar de esa alegría de ir a visitar a Cristo en la cárcel. Que sea un momento para revisar nuestra vida, nuestra familia. No lo sabemos. Si de pronto en sus hogares, queridas familias cristovivientes, pueda que alguno de sus familiares esté en la cárcel. Y solamente quien vive esa realidad en su propia familia, ahí se aprende a valorar el significado propio de aquel familiar que de pronto pueda estar en las cárceles del país. Que Dios les bendiga y que podamos unirnos a esta pastoral y a reconocer que en medio de ellos también vemos el rostro de Cristo. Muchísimas gracias. Tips Red Bocare. Pues ven, queridos cristovidentes, en el testimonio de Cristian, una experiencia que en nuestro seminario es muy fuerte desde hace ya unos 4 años por lo menos, esa experiencia de acercarnos a la pastoral penitenciaria casi que ha sido para todos los seminaristas y formadores esa oportunidad de vivir la misericordia, de vivir la vocación. En esa experiencia está este año varios de nuestros seminaristas, Sergio, nuestro músico, y también Michael está este año en esa experiencia. Michael, cuéntanos un poco de eso que hablaba Cristian, cómo se vive así en la cotidianidad esa vivencia de la misericordia en las prisiones. Bueno, padre, esa experiencia pastoral de la pastoral penitenciaria es muy bonita, ¿no? Es muy maravillosa. A veces la gente tiene como o tenemos, ¿no? A veces esos prejuicios de que no, ir a la prisión, no, allá me van a hacer algo, me van a atacar, no, ¿cierto? Nosotros vamos del seminario, vamos al centro de reclusión La Picota y al centro de reclusión El Buen Pastor. Allí en esos dos centros de reclusión vamos y compartimos con los privados de la libertad, los escuchamos, los visitamos. Y algo que me parece muy bonito en ese ejercicio de ir, en ese ejercicio de poder ir a visitarlos, es que a veces creemos que nosotros vamos a ir a llevar a Cristo, ¿no? Y por el contrario, no, nos encontramos con Cristo, porque estos hermanos nuestros que están allí tienen tantas cosas por enseñarnos, tienen tantas cosas por decirnos, por explicarnos de la propia vida. Y entonces nosotros simplemente a veces llevamos actividades, cosas para distraerlos un rato, pero a la final nos sentamos y es escuchar, es ese ejercicio de escuchar sin prejuicios, con misericordia. Porque no es entrar a decir eso que hiciste está mal, condenarlo, no, a la final eso ya lo ha hecho una sociedad, ya lo ha hecho a quien correspondía. A nosotros simplemente nos toca sentarnos, escucharnos, escuchar sus vivencias, sus tristezas. Esas personas que están allí en los centros de reclusión, que me parece una cosa muy bonita y que me ha impactado el corazón, son las personas más agradecidas. Nosotros pues solo podemos ir como en la jornada de la mañana algunos días, y esas personas con los 10 minutos que les dedicamos a cada uno, con los 5 minutos, viven tan agradecidas. Son personas tan agradecidas que dicen, ustedes quizá pueden estar haciendo otras cosas, podemos estar haciendo otras cosas, pero por gracia de Dios nos han enviado a este lugar para escucharlos, para estar con ellos. A veces son pocas las personas que se animan, ¿no? Cristian hacía una invitación muy interesante, y es que todas las personas que se quieran unir a esa pastoral penitenciaria lo hagan. No para, como decía también Felipe en la enseñanza, no para sacarnos fotos, ¿no? Porque además en la cárcel no nos dejan entrar celulares, ¿no? Entonces eso es una buena cosa, ¿no? Entonces, pero sí para practicar esa misericordia, para sentarnos y escuchar todas esas historias del hermano.
Entonces es bien bastante interesante esta experiencia. Y yo sé que el padre Javier de pronto más adelante nos va a contar también alguna experiencia, porque cuando yo entré en propedéutico, el seminario empezamos a ir y el padre también celebraba algunas eucaristías allí. Pero pues más adelante vamos a seguir hablando de esto. ¿Les parece, hermanos? Listo, claro, listo, muy bien, hermano, sí. Por lo pronto, queridos Cristo oyentes, y como ustedes lo estaban pidiendo en las redes sociales, vamos a nuestra trivia y vamos a una pausa y ya volvemos. La trivia. ¿En qué año San Pedro Claver llegó a Cartagena? A. 1710. B. 1810. C. 1610. D. 1910. Estás viendo Red Bocare. El jueves 22 y viernes 23 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en Cristovisión tendremos el Seminario de Vida en el Espíritu. Preparémonos para vivir un encuentro con el Espíritu Santo. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes se comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Seminario de Vida en el Espíritu, solo por Cristovisión, el medio evangelizador que te ayuda a ver el mundo con los ojos de Jesús. Hermanos queridos, ustedes no se pueden perder esta hermosa oportunidad y esta invitación que les hace Cristovisión al Congreso de Evangelización guiados por el Espíritu Santo. La fecha, sábado 24 de septiembre, de 8 a 2 de la tarde en el Auditorio Santana del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Invitados maravillosos: Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de la diócesis de Fontibón; el padre José Eugenio Hoyos, de la arquidiócesis de Cali; el padre Marcelino Hudson, del vicariato de San Andrés Islas. Todos ellos para que nos ayuden a renovar nuestra vida, sanar las heridas, mejorar la vida familiar. Tienes ya mismo que reservar la silla, porque son pocas sillas realmente para este evento tan maravilloso. Participa. Cupos limitados. Reserva tu cupo y haz tu donativo a través de Paga Todo, a nombre de la Fundación Cristovisión o con nuestros motorizados, comunicándote al 601-747-0710. Estás viendo Red Bocare. Justo que estamos aquí reunidos en el Colegio Bartolomeu para defensa de los derechos de los migrantes. Nuestra congregación de las hermanas escalabrinianas nació en 25 de octubre de 1895. Significa que somos 127 años de experiencia con los migrantes. E nosso Beato Romão disse Scalabrini, com gusto que o Papa vai canonizar agora, el 9 de outubro de este ano, em Roma, Itália. E estamos todos invitados para ser. Ele foi um defensor, já na sua época, 1895, já foi um defensor dos direitos de todos os migrantes. E nesse período, estava a migração italiana indo para as Américas, de uma maneira especial. Em Itália, salia de Itália e ia para Estados Unidos, Brasil e Argentina. E ele hizo todo esse recorrido visitando as famílias dos migrantes. É com gusto que nós, como hija de Scalabrini, estamos também invitadas a celebrar, a defender os migrantes e defender seus direitos. Hoy en Colombia tenemos varias migraciones, de una manera especial tenemos la migración venezolana, que desde 2018 ha cambiado mucho la estructura de Bogotá de una manera especial. Pero estamos aquí como Fundación Atención Migrante de la Arquidiócesis de Bogotá, siempre estamos unidos para hacer que ellos se sientan en su patria.
porque no hay raza, no hay color, no hay frontera. Somos todos hijos del mismo Padre y somos todos hermanos, imagen y semejanza de un Dios que nos ama. Entonces no podemos, como Scalabriniana, rechazar ningún migrante y sin acoger, como hizo Scalabrini en su época y ahora está pasando ese legado para nosotros como hermanas Scalabrinianas y como los sacerdotes Scalabrinianos. Tenemos una fiesta y esta fiesta es para la Iglesia, la canonización de nuestro Beato. La canonización para nosotros es una gran gracia y estamos ahí esperando ansiosamente esa fecha que para nosotros es una alegría, una emoción muy grande. Tu misericordia es grande. Misericordia incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es su misericordia, tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es su misericordia. ¡Bravo, bravo! Muy bien, la misericordia y la vocación. Entramos en otro terreno de esa acción misericordiosa que en nuestro seminario llevamos. Por una parte, las prisiones, la experiencia de ir en Bogotá a esos centros de reclusión, celebrar la Eucaristía, tener momentos de escucha, de confesión, especialmente este mes de septiembre que celebra Nuestra Señora de la Merced, también nos invitan a los sacerdotes a que vayamos, confesemos, acompañemos. Espacios donde Dios se hace muy presente, no solo los católicos, muchas denominaciones cristianas, incluso no cristianas, prestan servicios de acompañamiento, de escucha, desde sus saberes, desde su práctica de la vida, para ayudar a ser más llevadera la vida allí en los centros de reclusión. Así que eso marca nuestra vida y en nuestro seminario número uno esa pastoral. Pero también, como lo estábamos viendo ahora en el video con la hermana, este año hemos entrado más de lleno a ese acompañamiento de los migrantes. Por eso quiero que volvamos con Sergio, nuestro músico, que él también ha estado en esa experiencia este semestre. Entonces, Sergio, cuéntanos un poco cómo ha sido para ti esa experiencia, cómo ha nutrido tu vocación ese hecho de acompañar a las hermanas scalabrinianas allí en los centros de atención al migrante. Bueno, padre, primero que todo, pues un cordial saludo a todos los televidentes, a todos los cristovidentes. Feliz de volver acá y pues este año muy agradecido con nuestro Señor por esa pastoral penitenciaria y también por la pastoral con los migrantes. Son dos pastorales muy bonitas, un poco diferentes, ¿no? Es también sentir que a veces nuestra sociedad rechaza, ¿no? Que nuestra sociedad desecha, como nos decía el Papa Francisco en el video. Muchas veces nuestra sociedad excluye a estas personas y es importante hacer un acompañamiento. Es importante también darles un mensaje, un testimonio de fe y de esperanza y de decirles que no están solos, que a pesar de que hay momentos de dificultad, de que a pesar de que hay momentos difíciles en la vida, pues siempre hay personas que van a colaborar, que siempre hay personas dispuestas a ayudar. En este caso, pues en el centro de atención al migrante son atendidas por las hermanas scalabrinianas. Entonces es acoger, es escuchar, es también poder sentir y hacer humana a esa persona, ¿no? Es poder hacerla importante y decirle, oiga, cuénteme su testimonio de vida, cuénteme por qué usted está acá. Es una persona que de pronto la sociedad desestima y rechaza, pero es una pastoral que realmente a uno lo edifica mucho y que podemos hacer con muy poco, a veces incluso sin dinero,
podemos hacer mucho, ¿no? Con el solo hecho de escuchar, con el solo hecho de apoyar y decirle, oye, vamos para adelante, estamos haciendo, y eso es lo que hacemos básicamente, en mi caso, los miércoles. Muchas gracias, Sergio. Una experiencia maravillosa, pero vimos un video muy bonito. Michael, cuéntanos un poco qué estaban haciendo ahí, esa actividad que estaban realizando en el video. ¿Qué nos está la hermana? ¿Cómo se llama la hermana? La hermana Valdete. Valdete. Muy bien. Bueno, qué pena, hermana, es que no sabíamos. Entonces, ese día, justamente fue el miércoles pasado, hicimos como una integración con los hermanos migrantes, ¿no? La hermana nos contaba un poco en el video que a partir del 2018 la migración en Colombia cambió un poco, ¿no? Antes del 2018 veíamos que la migración se registraba de ciudadanos colombianos, ¿no? A causa de la violencia. A partir de ese año, como que cambió la dinámica un poco de la migración, ¿no? Y como vemos, y es realidad en nuestro país, pues empezamos a ver la migración venezolana. Entonces, ese día, el día miércoles, hicimos un encuentro con las familias migrantes, con las familias que pues están aquí en la ciudad de Bogotá, que pertenecen al Centro de Atención al Migrante. Y entonces estuvimos en el centro, visitamos algunos museos, pudimos compartir un rato con los estudiantes del Colegio Mayor San Bartolomé, estuvimos ahí un rato por el centro, caminamos sus calles, vimos algunas personalidades famosas por ahí en el centro de Bogotá y pudimos compartir el almuerzo con estas personas. Y me parece muy interesante porque todas aquellas personas migrantes quedaron como fascinadas de conocer un poco la historia del lugar donde están, ¿no? De ver aquella historia que iba pasando en nuestro país, ¿no? Y también ellos, un momento muy bonito porque a algunos se le aguó el ojo diciendo, cuánto quisiera yo estar en Venezuela para ir a visitar esto en mi tierra. Pero bueno, nosotros también los acogemos con todo el amor. Eso hacen las hermanas, ¿no? Y nosotros, como decía Sergio, un poco tratamos de ayudar en esa misión, ¿no? De acogerlos, de brindarles un poco de cariño, de escucharlos, ¿no? Me impactaba una vez que fuimos al centro del migrante, a una casa como de paso, y uno nos mostraba sus pies, ¿no? De tanto que ha caminado y tanto que ha recorrido, pues tenía sus pies ya lastimados, y allí en este centro pues puede descansar, puede recibir atención. Entonces también era una experiencia muy bonita, era una experiencia muy bella, ¿no? Y pues yo, ahorita, bueno, yo creo que Felipe, ¿no? Cuando estuvo fuera de nuestro país, y el padre también, en esos casos, yo recuerdo una vez la hermana, hablábamos con ella y nos decía que uno también ha sido migrante, ¿no? Y también uno vive esa experiencia, claro, de otro modo, pero vive esa experiencia de la migración. Ahorita sería interesante que nos contaran un poco. Pero mientras tanto, queridos cristovidentes, Fabián, que también está viviendo esa experiencia con los migrantes, nos va a contar un poco cómo es esa experiencia y cómo todos nosotros podemos ayudar. Entonces, vamos a ver el segundo tip de esta noche. Tips Red Vocare. Queridos cristodientes, en este segundo tip vocacional, los invitamos a orar por las personas migrantes. Durante este segundo semestre del año, el Seminario Mayor Santiago Apóstol está acompañando el Centro de Atención al Migrante, una experiencia sin duda alguna enriquecedora. Es ver cómo compartimos con una sociedad, con una población que ante la sociedad actual se ve marginada, no se escucha, que no se atiende. Sin embargo, estamos haciendo ese acompañamiento y es interesante porque vemos allí en esa realidad otro rostro de Cristo, un rostro que también mira con amor, que desde luego está dolorido, cansado de tanto caminar, pero que sin duda al compartir con ellos podemos enriquecernos mutuamente. Unas personas que están sedientas de Dios, pero que quieren una forma para poder hallarlo. Y eso es lo que hacemos nosotros, intentar darles a conocer a ese Cristo que desde luego se hace presente en esa realidad y que los acoge y los abraza. Por eso, el consejo que les quiero compartir es que al ejemplo de Cristo, abracemos, acojamos y acompañemos a estas personas que de pronto vemos en diferentes partes de nuestro lugar de donde habitamos, donde trabajamos, donde estudiamos. Es por ello que estamos llamados todos a acogernos como Cristo, abrazando a estas personas que desde luego también necesitan compañía y escucha. Tips Red Vocare. Así que nuestro seminario
invita a nuestros seminaristas a que vivan su vocación en la práctica de la misericordia. Acoger, como nos estaba diciendo Fabián, como nos estaba diciendo Michael ahora, acoger, acoger, escuchar. Y eso nos pone en una dinámica diferente. De pronto ustedes, queridos cristovidentes, pensarían, pues que cuando un seminarista va a un centro de atención al migrante, a una prisión, debe ser pues como que es mucho más de lo que yo como laico pudiera hacer. Y no, fíjense cómo ellos mismos nos cuentan, humildemente llegamos a esos lugares. Ahora que Michael lo decía, yo como experiencia personal tuve cuando iba a los centros de reclusión, a veces tú entras ahí al patio donde están todos reunidos y debes esperar un momento, ¿no? Debes esperar a que alguien anuncie, debes esperar a que se convoque, debes esperar a que alguien te ayude a acomodar un lugar, debes esperar que haya alguna disposición para poder estar ahí, y a veces hay necesidades que apremian. Yo recuerdo mucho que entramos alguna vez a un patio en una prisión y estábamos como a la mitad de la Eucaristía, y entonces con toda la devoción los quedábamos preparados. Y de repente alguien gritó, llegó el agua. Llevaban algo más de 2 días sin agua en esa parte de la prisión. Y evidentemente pues todos se fueron. Y quedamos 2 en la Eucaristía. Así que eso, ¿qué hacía? Yo no podía seguir la Eucaristía solo, ya pues se fueron, yo termino esperar. Esperar que fueran a poder recoger agua, poder a limpiarse rápidamente, y regresaron al rato. Es una realidad que nos pone a nosotros, los que están en formación, los sacerdotes, en una actitud humilde y sencilla. Por eso esas experiencias son tan formativas. Esas experiencias nos ayudan a crecer en el amor, en la paciencia, en la sencillez. Cuando entendemos lo difícil que es, si es difícil venir de un país a otro, emigrar, bien sea por razones de estudio, de trabajo, cuánto más cuando debes caminar, cuánto más cuando una familia debe esperar horas para poder entrar a ver a su papá, a su familiar que está en un centro de reclusión, y todos los controles y todo lo que deben hacer, y ser cercanos también al personal que trabaja en ese lugar, a la guardia, a todos los del INPEGA, los que están en tantos servicios ahí, que también son parte de esta pastoral. No es solamente acompañar al recluso, sino también a los que trabajan allí, llevar la palabra de Dios, estar con ellos. Así que damos gracias a Dios en nuestro seminario por toda esa experiencia, y seguimos pues aquí con nuestros seminaristas que han trabajado tanto en esa pastoral y ese acompañamiento. Y bueno, Felipe, yo te quisiera preguntar, ¿cómo has vivido toda esa experiencia en tu apostolado, en tu vocación de la vivencia de la misericordia? Bueno, parto de que somos imagen y semejanza de Dios, pero imagen y semejanza de un Dios crucificado. Entonces a veces podemos pensar con esa premisa de que imagen y semejanza de Dios es muy bonito, es muy chévere, pero debemos recordar que somos imagen y semejanza de un Dios crucificado, que es hasta feíto. La otra vez estaba hablando con una señora y de repente se acerca una persona en condición de calle, y pues ella se asustó porque estaba distraída, estábamos hablando, y entonces ya ella le puso cuidado y habló con esta persona en situación de calle. Y cuando el señor se fue, esta señora me dijo, mi Dios hoy se nos presentó muy feíto. Esa señora me dio testimonio de misericordia, de poder contemplar al Señor en esas situaciones de dolor, en esas situaciones de marginación, de segregación, donde nosotros no tenemos que hacer más sino que, al sentirnos profundamente amados de Dios, amar. Y en mi apostolado lo he podido experimentar así, en la escucha de tantas personas que pueden llegar necesitadas, ni siquiera de un consejo, sino de alguien que los pueda escuchar, alguien que los pueda mirar con misericordia, porque ha sido la misericordia que el Señor nos ha dado, ¿cierto? El acompañar en los procesos de fe, sobre todo a través de la catequesis, de niños, de jóvenes, de personas mayores,
que teniendo una experiencia profunda del Señor quieren seguir viviendo ese proceso de discipulado al asumir también pues un estilo de vida sacramental, y en el acompañamiento, en la vivencia diaria, en lo sencilla, en lo simple de la vida, ¿cierto? Donde el Señor nos permite poder allí reconocerle y poder vivir así también pues en ese amor y en esa misericordia que nos invita pues también a dar a los demás como respuesta de su mismo amor. Claro que sí, es que fíjate que como decía ahora el video que nos mostraron de la hermana, no es solamente, de pronto pensamos, solamente dar el alimento. Este centro de atención piensa en todo. Mire qué bonito lo que nos decía ahora Michael sobre el video. Llevar los hermanos y todos los que hemos sido migrantes en alguna ocasión, ¿cuánto agradecemos a alguien que diga, lo voy a llevar a este lugar que es muy bonito? Que conozca cosas que a veces a nosotros nos parecen como muy normales. En Bogotá, por ejemplo, ¿qué le diría? Lo llevo a conocer el Simón Bolívar, cualquier, pues es un parque ahí, todo el mundo sabe. El que no es del lugar no lo conoce y le puede parecer interesante y muy agradable y muy bonito y el lago. Y así las hermanas, ¿no? Vamos al museo, vamos a conocer esta iglesia, porque nosotros también nos cultivamos y nos enriquecemos con eso de alguien que diga, yo te llevo allí para que conozcas, allí para que veas la belleza de la naturaleza o esto que hay en mi ciudad. Seguimos entonces, Michael, avanzando con nuestro tema. ¿Qué viene ahora? Bueno, padre, y como siempre también, como es costumbre en nuestro programa y también les decimos a nuestros televidentes, pues llegamos en esta noche al ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Bueno, queridos cristovidentes, llegamos a este ¿Sabías qué? Y es que el Papa Francisco es quien nos enseña también de la misericordia, quien nos da esa luz, ese padre y pastor que guía a su rebaño, ese corazón de buen pastor que se apiada de todas estas ovejas perdidas. Y es por eso que él también nos invita en una encíclica muy especial, en la encíclica de Fratelli Tutti, que nos dice que está dedicada especialmente a la fraternidad y a la amistad social que el Santo Padre tiene entre sus constantes preocupaciones. Es el estrecho vínculo entre estos temas y la cuestión, y que es relacionado con los migrantes, con los refugiados, con los desplazados y las víctimas de la trata, y se pone de relieve en las palabras introducidas del documento. Y es que en especial pues que explican cómo el Papa Francisco quiso inspirarse en el ejemplo del pobrecillo de Asís. Esa invitación del Papa Francisco que nos da y nos dice que no debemos de excluir o esa cultura del descarte que hoy podemos vivir, y que allí podemos encontrar cómo ese otro es importante, darle esa dignidad, así como la hermana nos enseña a través de esta comunidad también, no solamente una labor social, sino también darle esa dignidad de hijo, enseñarles también cómo también pueden trabajar, y no solo trabajar, sino poder encontrar a Jesucristo. Muy bien, Sergio. Y a mí me parece algo muy interesante lo que nos contaba Sergio en el ¿Sabías qué?, en esta carta sobre la fraternidad. Y es que en esos apostolados, en el apostolado del centro de reclusión, de la casa del migrante, entre nosotros mismos también va creciendo la fraternidad. Porque en el centro de reclusión, en la atención al migrante, siempre procuramos cuidarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, ay, ¿dónde está el hermano? Se perdió el hermano, se fue con una presa, ¿dónde estará? Ah, está. Entonces, es siempre como cuidarnos entre nosotros, ¿no? Siempre estar como muy vigilantes. Entonces, eso me parece como bastante interesante, porque entre nosotros, a veces nosotros decimos, no, es que vamos a ir a hacer el apostolado allá con ellos. Pero en nosotros y en nuestros corazones también va creciendo como esa fraternidad y esa misericordia, que es bien interesante. Y también, queridos cristovidentes, otra parte maravillosa, lindísima, de ese corazón que quiere formar el seminario, ese corazón de pastor, ese corazón lleno de misericordia, vamos a ver el tercer tip que les he preparado en esta noche. Tips Red Vocare. Queridos cristovidentes, en el tercer tip de esta noche es invitarlos a abrazar, a acoger, a amar a nuestros abuelitos, a
aquellas personas de la tercera edad que con su sabiduría, con su amor, nos transmiten sus enseñanzas, nos transmiten toda su experiencia en la vida. Nosotros, desde el Seminario Mayor Santiago Apóstol, vivimos una experiencia maravillosa con los abuelitos en el hogar de Santa Teresa de Jornet. Allí estamos con los abuelitos, compartimos con ellos, los escuchamos, los abrazamos, vivimos de su cariño, de su amor, de su entrega durante toda la vida. Y allí ellos nos comparten sus enseñanzas, su sabiduría. Por eso, queridos cristovidentes, si estás ahí al lado de tu abuelito, de tu abuelita, abrázalo, dile cuánto lo quieres. Pero sobre todo, aprende. Aprende mucho de ellos, que toda su sabiduría y todo su amor lo podamos tener en nuestro corazón. Cuidemos, queridos cristovidentes, a todos nuestros abuelos, todas las personas de la tercera edad, que ellos, sin duda, también dejan una huella en nuestro corazón. Tips Red Vocare. Pues como nos lo decía Michael, también nuestro seminario vive esa dimensión de la misericordia en la vocación a través de la cercanía a la realidad del adulto mayor. Hace el 29 de agosto, si no me falla la memoria, fue 26, ¿eh? Mañana hace 15 días, celebrábamos la fiesta de Santa Teresa Jornet e Ibarz, que precisamente en su fundación religiosa se dedicó al cuidado de los abuelos, de los ancianos desamparados. Una obra social hermosísima de la iglesia, del cuidado de aquellos que por distintas razones ya no están con sus familiares, conocidos, o han sido algunos declarados en situación de abandono y están allí al cuidado de las hermanas. Ese es el apostolado de todos los que entran a nuestro seminario propedéutico. Todos los domingos van al ancianato y allá llevamos 4 años. Y hemos escuchado de todo. Hay hermanas que los han puesto a oficios un poco más fuertes. Ellas valoran mucho la cercanía de ellos. Ayudan a lavar la loza en el ancianato. Ayudan a trapear. Ya ahorita luego, creo que Michael fue el año en que más trapearon. Hay otros que les ha tocado más actividades. En la pandemia fueron más del cuidado de la casa. Pero en sí, esa cercanía al frágil, al que más necesita, a esos abuelitos que en este ancianato que está allí, ubicado aquí en nuestra diócesis, en la localidad de Fontibón, allí mandamos a nuestros seminaristas para que desde que entran vayan teniendo ese corazón misericordioso. ¿Cómo te fue a ti, Sergio, en esa experiencia el año pasado en el ancianato? Pues padre, para mí fue una alegría y poder, pues como es nuestra formación, ese primer año que se trata de sensibilizar, es que la misericordia es tener un corazón sensible al otro, a la persona más vulnerable, y es reconocer que en la otra persona es vulnerable, es reconocerme a mí mismo también, cuán frágil yo puedo también ser, cuán frágil yo puedo ser, y que es un caminar, ¿no? Que también nosotros el día de mañana vamos en. Bueno, pero ¿qué le tocó hacer? Porque pero... usted habla ya como que este fue el que le tocó allá dar catequesis. Lo más tranquilo. Llegaba a desayunar. ¿Qué hizo? Yo creo que los cristovidentes, bueno, pero hablaron de trapear y esta es la catequesis. No, ¿qué le tocó hacer? Hacer allá en el ancianato. No, mira, padre, uno de los... ¿qué me tocó hacer? Bueno, ayudar también en los jardines también. Embellecer estos jardines, también me tocaba, así como dice también estas obras de misericordia corporales, dar de comer a los abuelitos que ya por cuestiones también ya de salud, por no podían ellos mismos solos recibir la comida, entonces los acompañábamos como un bebé. Volvemos a ser nuevamente ese bebé frágil, pero que necesita también un padre, que necesita un acompañamiento, y ese acompañamiento yo lo estaba dando, mira, ofreciendo. Dar de comer. ¿A Michael le tocó trapear? No, sí, Michael, claro. Nosotros madrugábamos mucho, nosotros a las 6 de la mañana ya estábamos en el ancianato trapeando. Es que sí, el apostolado temprano. Felipe le iba a tocar, pero fue el año de la pandemia y así no hizo nada, ¿verdad? Pero es que tampoco fui enviado al ancianato, no, sino a una parroquia. Tampoco no le hice tocó, nada. Llegó la pandemia. Pero para que a todos
todos les brindamos esa posibilidad, porque estar allí, estar el domingo allí temprano, aunque agradecemos a las hermanas que nos los cuidan como un tesoro, y a Sor Zoila, a la hermana Magdalena, todas allá siempre tan queridas con nosotros. Vamos con nuestra trivia, una pausa y ya volvemos con ustedes. La trivia. ¿En qué año San Pedro Claver llegó a Cartagena? A. 1710. B. 1810. C. 1610. D. 1910. Lelo, play, play, play. Estás viendo Red Bocari. Estamos en la Semana por la Paz. Hace 35 años nació esta experiencia de vivir una semana en septiembre pensando en San Pedro Claver, que se acercó a los pobres esclavos, que vio el rostro de Cristo en ellos sufriendo. Ese es el sentido de ubicar la Semana por la Paz en esta semana, cuando cae el 9 de septiembre y celebramos al patrono de Colombia y defensor de los derechos humanos de los afro que venían esclavizados en las embarcaciones que llegaban a Cartagena. Recordando a Pedro Claver, la Iglesia decidió hace 35 años de instituir una semana que fuera una semana especial para orar, para vivir una pedagogía por la paz, para renovarnos en la esperanza y en el compromiso de hombres y mujeres de construir la paz. Esta es la Semana por la Paz. Tenga actitudes de paz en su familia, en su lugar de trabajo. Haga oración y pídale al Señor Jesús que nos ayude a ser instrumentos de paz. Que donde haya odio, sembremos amor. Donde haya incuria, perdón. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tristeza, alegría. La alegría del encuentro de los hermanos que se reconcilian y viven la paz. La tecnología sigue avanzando. Estamos en un mundo de constantes cambios y Cristovisión no se puede quedar atrás. Por eso nuestra revista es digital. En la app Revista Cristovisión podrás encontrar oraciones y lecturas del día, el santoral, las noticias más importantes de la Iglesia y del Papa Francisco, catequesis, novenas y unas maravillosas oraciones marianas. Descárgala ahora mismo. ¡Es gratis! Para más facilidad, descarga la app con este código QR en las tiendas de Google Play y Apple Store. Cristovisión. El medio que evangeliza en las nuevas plataformas digitales. Estás viendo Red Bocare. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber. Siempre nos escuche. Bueno, vamos entonces ahora, queridos hermanos, con la respuesta de nuestra trivia. No olviden que tiene que ver con que mañana es la fiesta de San Pedro Claver y será la Jornada Mundial por los Derechos Humanos. La trivia. ¿En qué año San Pedro Claver llegó a Cartagena? A. 1710.
B, 1810. C, 1610. D, 1910. La respuesta es C, 1610. Bien, porque en los 1600 fue cuando fue cuando llegó San Pedro Claverio. Muy bien. Bueno, Maikito, ya para ir cerrando, ¿a quién más saludamos en nuestras redes sociales? Pues muy bien, queridos cristovidentes, muchas gracias por acompañarnos también en nuestras redes sociales. Y le vamos a responder de una vez una pregunta a Beatriz Mancera de Chávez, que nos está preguntando, bueno, ¿y cómo hago para vincularme a la pastoral penitenciaria? Pues te comunicas a la Fundación Caminos de Libertad de la Conferencia Episcopal Colombiana y ahí te pueden brindar toda la información para que te puedas vincular a esta pastoral. También saludamos a todos aquellos que se unieron, a Mary Ortiz, a la señora Ana Irene y a Ingrid, muchas gracias por participar en las redes sociales del canal Cristovisión. Fundación Caminos de Libertad. Hay tantas maneras de vincularse, porque el mundo, tanto de los migrantes, como de los abuelos, como de las prisiones, es todo un mundo, porque es la persona que está en esa condición, más su familia. Así que hay muchos, qué bien, porque vamos suscitando. Además, que si alguien siente que su vocación se va orientando hacia allá, hacia servir al migrante o al abuelo o a todo esto que les hemos contado hoy, pues contáctenos, nos llama, nos pregunta, nosotros lo contactamos con las hermanas escalabrinianas que tienen obras en el terminal de transporte, tantas cosas por los migrantes, lo contactamos con las hermanas que rigen el ancianato, con la pastoral penitenciaria, lo que cada uno desee servir y comunicar como misericordia, aquí estamos nosotros para servirlos. Bueno, hermanos, vamos terminando, le vamos dando gracias al Señor por tanta bondad. Quisiera que cada uno, a partir de lo que hemos compartido hoy, pudiera enviar ese mensaje de cómo la vocación se nutre de la misericordia, cómo nuestra vocación se nutre de la misericordia, especialmente en este tiempo que, como siempre, la hemos necesitado, pero para este tiempo que es el que a nosotros nos ha correspondido vivir. Nuestro Dios es un Dios real. Dios no es una idea, sino que es una persona. Es Jesús. Y ese Jesús nos muestra un rostro concreto, de ahí que en el año de la misericordia, ¿se acuerdan? El Papa, en la bula llamada Misericordiae Vultus, nos recordaba que Cristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y como cada uno de nosotros somos otros Cristos por la gracia bautismal, ¿se acuerdan que en el bautismo nos ungieron? ¿Se acuerdan de la gracia y de la vida que se nos abrió por la gracia bautismal? Y lo mismo, en cada Eucaristía estamos comulgando a Cristo para unirnos con Él, para ser unos con Él. Entonces, de ahí que nosotros también somos ese rostro de Cristo, misericordia del Padre. Qué bonito que, como empezábamos nuestro programa, podamos ser una sonrisa de Dios para el mundo, a propósito de la beatificación de Juan Pablo I el sábado pasado. Una sonrisa, una caricia de Dios para el mundo. Y que en lo sencillo, en lo cotidiano de cada día, podamos ser esa expresión de un Dios que es misericordia, que abraza y que ama. Bueno, para mí, yo siento que estos ejercicios pastorales de misericordia le dan sentido también a nuestra vocación, ¿no? Es ser, como dicen por ahí, otros Cristos en la tierra, ¿no? Expresar ese amor, esa misericordia, esa cercanía, esa fraternidad a los hermanos que más lo necesitan. A esos hermanos, como nos decía el Papa Francisco en ese video inicial, a los excluidos, ¿no? A los últimos, ¿no? A los que a veces no queremos ir, pues ahí es donde nosotros y donde adquiere sentido nuestra vocación, porque el Señor Jesús nos envía allí a servirle a aquellos que lo necesitan, a llevar ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de esperanza a aquellos que tanto lo necesitan, a llevarles esa gota de agua espiritual que necesitan para seguir confiando en Dios, para seguir uniendo sus vidas a Cristo. Entonces parece que
Esos ejercicios de misericordia, esos ejercicios pastorales dan más sentido y más profundidad a mi vocación. Bueno, nuestro querido músico que siempre nos alegra, Sergito, cuéntanos tu opinión. Yo considero que en cada parte donde vamos, en cada momento que realmente podemos ver a un hermano, nosotros siempre pensamos que nosotros vamos a llevar a Jesús, pero tal vez Cristian lo decía en el tip, nosotros somos los que nos vamos a encontrar a Jesús allá, ya sea en la cárcel, ya sea en el ancianato o ya sea incluso en los migrantes. Entonces es ver realmente el rostro de Jesús en el otro. Siento que ahí es la misericordia más grande y eso nutre la vocación mía. Realmente cuando yo me encuentro con el otro y cuando siento en el otro la persona de Jesús, pues estoy dándole sentido a mi vocación y siento que es Cristo es el centro de mi vida y de mi vocación. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, Sergio, continúa, cuéntanos. Así es, claro, padre. Pensar en la misericordia, cómo también puede enriquecer y acrecienta mi vocación esa, y respondo a lo que el Señor me pide es en ese servicio, realmente, en ir como en ese discípulo misionero al otro, y que la misericordia es tener un corazón sensible, y formamos nuestro corazón sensible cuando sufrimos con el otro, cuando acompañamos ese dolor en los diferentes apostolados, en mi apostolado que tuve en Santa Teresa de Jornet, en los distintos apostolados que mis hermanos también he acabado de escuchar y sus experiencias, pues eso me sensibiliza a mí, me sensibiliza para poder querer amar aún más y seguirme encontrando con ese rostro de Cristo, con el más vulnerable, con el más frágil. Muchas gracias, hermanos. Pues eso son la vida de los seminarios. No puede existir un seminario, una casa de formación que, atendiendo al llamado del Papa Francisco, pero de siempre el Evangelio, que no haga que sus formandos, sus seminaristas, se encuentren de cerca con la realidad del necesitado, que tengan un corazón misericordioso. Queridos cristovidentes, estamos siempre a su disposición. Gracias por permitirnos estar en esta noche, este anochecer de Red Vocare, de vocación. Que conozcan un poco de nosotros. Creo que todos los seminaristas van a tener que madrugar mañana porque al final el concurso de la sonrisa, vamos a ver si a la próxima vez va mejor. Pero esta es la alegría de ellos. Procuramos que se entusiasmen con estos apostolados de servicio, amor. Oren por ellos y por todos nosotros para que nos animemos a salir, a ir a acompañar. Propóngale a su párroco crear un grupo de pastoral penitenciaria. Propóngale a su párroco crear un grupo para ayudar a los migrantes, a los abuelitos. Practicar la misericordia con seguridad que muchas obras buenas podremos hacer. En 8 días no nos veremos porque vamos a estar todos en Genesano en la misión. Esperamos en 15 días volvernos a encontrar en este anochecer vocacional. A nuestra su oración confiamos nuestra misión. A los de Genesano por allá nos veremos. Bendiciones, que el Señor Dios Todopoderoso y María Santísima los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con este último canto los vamos a dejar y deseándoles a todos una santa y bendecida noche. Gracias por estar con nosotros en esta red vocal. Vocare.
anochecer.